Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, exactamente las 9 de la noche. Bienvenidos a las noticias. Jueves es 19 de noviembre de 2015. Estos son los titulares. La nueva propuesta es 20-50-0. Finalmente, los contribuyentes inician pagando menos, que es lo más importante. Proponen otra vez la reducción gradual en el pago de la tenencia. Entonces, a partir del próximo año 2016, los contribuyentes seguiremos pagando un 80% de este impuesto. Hacen público esta noche el convenio firmado por la empresa Kia Motors con el gobierno del estado de Nuevo León. El documento se muestra en la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico. La pobreza en Nuevo León bajó 3 puntos porcentuales. Baja la pobreza en el estado, asegura el secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, José Antonio Meade. Dice que 1 de cada 5 nuevo leoneses enfrenta un reto importante. Anuncian cierre vial para esta noche en el cruce de las avenidas Madero y Félix U. Gómez por obras de la línea 3 del metro. Sentí el dolor muy fuerte, muy fuerte. Crecen denuncias de personas picadas por la conocida como oruga peluche. Estos animales aparecen en Guadalupe y Escobedo. Revelan que la cumbre del G20 era el siguiente objetivo del Estado Islámico. Ante la advertencia, las autoridades toman medidas adicionales de seguridad. Esta noche la información deportiva, Ernesto Herrera. Antonio Mohamed calla los rumores. El director técnico argentino mencionó que en su cabeza no está irse de Rayados. Y en la información de los espectáculos con Amad Cantú. En el estudio de las noticias tendremos la presencia del musical Mentiras.